Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Durante la inauguración de la edición número 17 del Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica y el cuarto Simposio de Investigación en Lógica y Argumentación, se hizo especial énfasis en la necesidad de que los jóvenes participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar un pensamiento crítico. Pues lo que es importante, obviamente, es que haya un buen profesor que se preocupe porque realmente resulte que la materia sea interesante y aplicable en diferentes aspectos, ¿no? Ahora, la lógica en sí mismo es un lenguaje formal, pero el desarrollo mental y de razonamiento que genera pues ayuda a tener habilidades para hacer lecturas, análisis, crítica de diferentes textos. Los temas a tratar en los talleres y conferencias fueron, entre otros, los problemas contemporáneos de filosofía, formación docente eficaz, estrategia de investigación dialéctica, viejos problemas y nuevas ideas en teoría de la argumentación, reconocimiento de estructuras lógicas en la escuela secundaria en México, análisis global de las experiencias didácticas aplicadas como mediador del taller de habilidades de pensamiento crítico y creativo de la Universidad Veracruzana, importancia de la enseñanza y desarrollo de las habilidades lógicas en estudiantes de educación básica. Para Quasar TV, Fátima Miranda.